Todavía aquí está, hay que terminarla. Así que ahora nos ponemos con ella. Segundo. Todo aquí, quiero arreglarlo un poquito. Ahí está. Que hay una gorda. Bueno. Perfecto. Ahí. Ha quedado perfecto, como veis. Pues nada, este pico está. Vamos con este, que es el único que nos queda ya. Y bueno, y terminar este de aquí, nos queda también. Vamos a acabar con este. Vamos a ver para dónde podemos desgajar. A ver. Lo suyo aquí es quitarle de aquí para allá. A ver si puedo de alguna forma huecar. ¿Veis? Va saliendo. Y de aquí tiene que salir también. Pasa que esta madera, como digo, estaba ya más seca de antes y cuesta más ahuecarla. Ahí está.
no va a quedar tan fino como la otra. Pues lo que digo. Pero ahora aplicaremos soplete como antes. Y nada, pues ya después de esto es coger la drémela y sí o sí, eso no podemos hacerlo a mano, y hacer el canal por donde va a ir el plantón de Itoigawa, que lo tengo ya por ahí. Vamos, lo tengo esquejado del año pasado. Ya enraizado. Y es el que vamos a usar. No sé si lo escucháis, lo dudo. Hay por ahí algún vecino viendo Star Wars. Se escucha la música. Entonces, ir un poco, si no tenéis las herramientas adecuadas, pues buscarse un poquito las mañas e ir avanzando y sacando. Bueno, para que veáis que coger una madera de estas no es solo cogerla, hacer el plantón y ya está. Hay que trabajar la madera, dejarla guay, y luego ya, pues es cuando toca lo otro. A ver si puedo desquebrajar un poquito más eso. Estaría aquí, abrirlo un poquito más. Vale, ¿qué voy a hacer ahora? Pues soplete. ¿Veis? Y se queman todas las fibras pequeñitas. No os preocupéis que el tronco no va a salir ardiendo. Solo por esto, vamos, lo tenéis que ir controlando. Vamos, si es en un día muy caluroso de verano, pues procurar no hacerlo en la hora de más calor, para evitar problemas y ya está.
Vamos a ver. Cepillo. ¿Veis? Queda así un poquillo ennegrecido con el fuego. Pero todos los pelillos han desaparecido. Se hace una madera plana. Y ahora cuando pintemos con líquido de gin, se pondrá blanca y ya está. Pues ahí está. Y yo creo... Ah, bueno, me falta esto de aquí. Vamos a terminar la madera con este tocón de aquí. Y ya solo nos faltaría... Pues hacer el... Hacer el... Lo diré para que entre el plantón. Quiero ir abriéndolo poco a poco para que vaya desgajando. ¿Veis? Hasta donde llega. Vale. ¿Qué nos queda aquí? Me gustaría quitar de ahí. Si alguno está diciendo, madre mía, te vas a cargar la podadora, bueno, me costó 1 euro en el chino. Así que si me la cargo, me compro otra. Tampoco pasa nada. Más o menos. Ay, no le voy a reducir mucho más, ¿vale? También queda guapo aquí las formas así y tal. Así que soplete. No sale, cuesta salir la llama. O sea, que también es del chino, aunque no le queda gas casi. Creo que lo estoy viendo bien, más o menos.
Bueno, pues nada, le voy a pegar un cepillado a toda la madera. Ya estaría terminado lo que es el trabajo de los jeans y demás. Solo faltaría hacer el canal para el plantón. Y como digo, lo voy a ir haciendo por aquí. Y aprovechando que aquí está también un poco agrietado, aprovecharé para eso. Y ya estaría. La verdad es que me gusta bastante el resultado. No sé qué os parecerá a vosotros. También he pensado meter el plantón por aquí, pero es que esta hendidura, que es natural, esta no la he hecho yo, es demasiado gorda. Aquí hasta que salga el plantón y eso, va a costar. Así que mejor hacerle un hueco apropiado delante y que se quede incrustado ahí y ya está. Así que nada, voy a pegar un cepillado completo y nos ponemos manos a la obra con el tema del canal. Bueno amigos, con protección, que es muy importante, ya tenemos todo listo, vamos a empezar a hacer el canal. Ya lo he empezado, por cierto. Va a empezar a entrar el plantón por aquí, va a seguir por aquí y hasta aquí. Aquí va a salir ya el natural y vamos a hacer el ápice, primera rama y demás, ¿vale? Todo lo demás se va a quedar como tenjin y madera muerta. Así que nada, con lo que lo estoy haciendo, lo iba a hacer con la moladora que tengo de Parkside, pero no tengo la punta adecuada. Sin embargo, de la Dremel, que tiene un poco de menos potencia, sí tengo puntas de tusteno. Y lo estoy haciendo con eso y la verdad que va bastante bien. Así que bueno, pues me voy a liar. Muy importante cuando hagáis estos trabajos, protección de los ojos y de la boca y la nariz, porque crea, como veis, muchísimo polvo, se os puede meter una astilla en el ojo, podéis tragar respirar este polvo, que no es nada bueno. Así que muy importante la protección, así que venga, vamos allá. Os lo pongo a cámara rápida, que no escuchéis el ruido y todo eso. Bueno amigos, se ve poco porque es prácticamente de noche, pero bueno, ya tengo el canal hecho. ¿Veis cómo queda por aquí? Estaba más oscura la madera porque la he mojado. Voy a tratar ahora con el líquido de gine que humedecerla un poquito. ¿Veis el canal por aquí? Entonces luego por aquí meteremos el plantón de Litegawa y bueno, pues ya empezaremos a sacarle ramas y demás, y todo esto quedará de tenjin. En la posición de plantado será algo así. Así que bueno, siguiente paso, tratar la madera con líquido de gin, ¿vale? Para curarla y que no se pudra, o se pudra tarde mucho más en pudrirse. Entonces, problema, me queda solo esto de líquido de gin. Espero tener suficiente para las dos manos, porque bueno, tampoco hay que cargarlo demasiado, pero vamos a andar ahí. Importante, ropa vieja. Como manchéis con esto, olvidaos de esa prenda, ¿vale? Así que nada, un pincelín. Y nada, vamos a rellenar un platito que tengo aquí. Ah, un platito, una vasijita. Luego lo que echéis de aquí a esto no podéis devolverlo, pero vamos, ya digo que aquí no va a sobrar nada. Tengo que comprar ya líquido de gin para la siguiente. Así que nada, empezamos a dar. Nada de ser ratas con el líquido de gin. Hay que proteger muy bien la madera por dentro del canal también, ¿vale? Así que bueno, pues poco a poco vamos pintándola entera. Ya sabéis, líquido de gin, huele mal, intentad protegeos y demás. Aquí ha quedado un corte plano, pero es que esto va a quedar bajo tierra, entonces no se va a ver. Así que nada, como esto me va a llevar un ratito, os lo voy a poner a cámara rápida.
para que lo veáis. Venga. Hasta ahora. Bueno, amigos, pues estamos al día siguiente. Ayer le di la primera mano, lo visteis a medias. Y bueno, se ha quedado un poquito amarilla, todavía tiene que secar e irá blanqueando poco a poco, ¿vale? Y lo que vamos a hacer ahora va a ser darle la segunda mano, ¿vale? Estos tratamientos es mejor darlos a ser posible en invierno, porque es cuando blanquean más, cuando lo das fuera de... en clima que no hace tanto frío. Estoy en manga corta. Les cuesta más blanquear, se quedan en un tono así amarillento. No tanto como esto, ¿vale? Blanqueará un poquito más. Pero eso. Pero bueno, lo que nos interesa es proteger la madera. Y bueno, pues siempre tenemos tiempo de volver a darle tratamiento el año que viene, cuando ya esté plantado y demás. No hay problema. Bueno, este invierno. Así que lo que voy a hacer, voy a ser darle una segunda mano. Mira, hay zonas por aquí que se me pasó ayer. Voy a darle una segunda mano a todo. Ahora que ya tengo luz y veo bien, me queda esto de líquido de gin, así que lo voy a aprovechar al máximo. Y ya tendré que comprar para la siguiente vez, que ya no creo que use el líquido de gin hasta el invierno. Así que bueno, sin prisa. Así que nada, vamos con la segunda manita. Vamos a poner esto tal que así, luego le doy la vuelta, vasijita y pincel, y nada, vamos a liarnos. Vamos allá.
Bueno amigos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Ya hemos tratado la madera, como veis se queda amarillenta. Hay que esperar unas horas, incluso días, a que empiece a blanquear. Ya poco a poco se va notando. Y nada, ya el siguiente paso es hacer el plantado, que lo haremos en un próximo vídeo, ¿vale? Tenemos el plantón, se quedará aquí abajo, poco a poco con los años y los meses irá subiendo. Y lo iremos formando poquito a poco, ¿vale? Así que nada, lo dicho, ahora dejarle 2-3 días hasta el plantado, que tire el producto y que la madera se cure y quede bien protegida, ¿vale? Así que nada amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis, dale like, suscribiros al canal si no estáis suscritos, seguidme en las redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Un abrazo para todos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.